Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 44, Top a la Pivots. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo Hola, bien? buenas. Efren, veo que sigue haciéndonos un Ben Simmons, que no aparece por aquí. A ver, que descontarle el sueldo, ¿eh? Sí, yo. Ya verás cómo empieza a venir en cuanto, ¿eh? No hay nada como tocar el bolsillo. Sí, eso es. Solo que está pobre con el amigo Vodafone Rural, que no lo quieren. Pues nada, hoy veremos cómo ha quedado la clasificación de los aleros, contaremos los ala pívot, daremos así alguna noticia y las últimas noticias de Simon, que ha habido alguna hoy. ¿Nos parece? Sí, perfecto. Pues venga, pues si queréis. Empezamos hoy con qué empezamos, ¿con los resultados o sí? Venga, va. Resultado de aleros. A ver, pues voy a poner el. Aquí está. En quinto lugar, Juan Carlos. Pues en quinto lugar ha quedado Jason Tatum con el 64% de los votos. Sea, dos de cada tres se le han votado. Bueno, Más o no está. menos. No sé si esperaba yo tanto. Bueno. En cuarto lugar. Jimmy. Cuarto de lugar, Jimmy Butler, con el 73% de los votos. Que ha abierto su marca ya oficial de café, con café y pasta, ¿eh? Ojo. Sí, porque Ya en lo ha abierto. lo que es en la burbuja sí que cobraba el café, además caro, ¿eh? $20, creo, ¿no? O algo así, una locura Sí, de sí. esas. Y además daba igual el tamaño. Todos los cobraba igual, $20. Y ha dicho ya que cuando se retire se va a ir. Para encontrarle vas a tener que ir a su cafetería. Yo me acuerdo en la burbuja que le preguntaron, ¿no te parece que es un poquito caro el café? Dijo, se lo pueden permitir. Cabrón. Y la verdad es que no le falta razón, pero bueno. Bueno, vamos al siguiente, el Vamos tercer al lugar. Kawhi Leonard con el 79% de los votos, casi el 80%. Que ha caído un puestecito dos. Bueno. Ha caído un puesto, creo, sí. Un puesto. Sí, un puesto, sí. La última semana iba a. El segundo, LeBron James, que ha caído otro puesto, el 82% de los votos. Hay que recordar que la semana pasada está en el número uno. Va, Bueno, pero número al final del uno. programa ya iba tercero, ¿eh? Sí, bueno, claro. La habéis Claro. tangado al pobre LeBron. No, no. Tangao es si fuera el mejor, pero como no lo es. Claro. Bueno, y el número uno, Kevin Durant. No, no, yo creo que no hay, aquí no hay discusión posible, ¿no? No, la verdad es que no. Así que ya tenéis los resultados. Ha habido 34 votos y todos han recibido mínimo un voto. O sea, Brandon Ingram también recibe un voto. Hay que recordar de Joder. los 45 jugadores que hemos puesto, solo Kyle Sexton es el único que no ha recibido ningún voto de los escoltas. Que estoy viviendo esto y si Durán ha recibido 29 de 34. Sí. Es que al final ha habido cinco personas que no han votado Durán. Cinco insensatos. Sí, que sí, justo, me lo ha quitado de la boca. Hostia, es que no consideres a Durán entre los cinco mejores aleros, no sé, ¿eh? O sea, Deben ser de los alguien. Warriors. Sí, a lo mejor hay gente que le cae mal y tal, y yo qué sé, pues como yo Sí, Irving, que no le voto no, porque sí, no me pero cae lo que tú bien. dices, ¿no? Es lo que dices tú. También puede ser que por lo que iba LeBron James también tan arriba el primer día, de que solo hayan votado uno pensándose que solo se podía votar a un jugador, y hayan votado los cinco a LeBron James. Yo cago Qué malo ahí, eres, siete Aníbal, qué españoles, malo eres. cinco. Y bueno, Tatum 22 y es que luego ya el siguiente te Sí, deja. es Middleton con 13. O sea, aquí sí que ha habido una diferencia considerable entre el quinto y el sexto. Y todos los demás ya, calderilla. Sí. Bueno, Yo sé quién ha pues nada. votado a Wiggins, a Ingram y a Harris, yo lo sé.
Yo sé dónde salen esos votos. ¿Y no lo vas a decir? Pasa que hoy no sé si está conectada. Tiene fiesta de estar conectada. Pero sé quién es. Y no voto a LeBron. Hombre, es que en tu casa dices que no se puede votar a LeBron. En mi casa no se vota a LeBron. Por eso. En la mía sí. Hay libertad. Hoy he tenido miedo, porque he ido a Barcelona tal, y hemos estado en la tienda y solo habían camisetas de LeBron o de Lavín. Y ha pasado mi hija y digo, como diga LeBron, y se ha ido a la tal y dice, ah, pelota de baloncesto, porque era por el símbolo de los Lakers. Y digo, quita, fuera. Que me da alergia, ¿no? Que me da alergia. A mí también los Lakers me dan un poquito de alergia, y sí, no me gustan. Bueno, pues estos son los que tenemos de momento, ¿no? Sí, los cinco anteriores y los cinco top bases, que recordamos que son Curry, Doncic, Lillard, Harden y Trey Young y Chris Paul. Y en los escoltas, Donovan Mitchell, Bradley Beal, Devin Booker, Paul George y Kyrie Irving. Así que estos, los cinco aleros, Kevin Durant, LeBron James, Kevin Leonard y Jimmy Butler, y esos tontos son los 16 jugadores que tenemos de momento. Muy bien. Y bueno, y luego, hay dos que no pueden jugar, ¿eh? Tenemos dos escoltas que no pueden jugar a este ritmo. Sí, claro. Sí, sí. Irving ya solo le dejan entrenar, ¿no? De momento. No. Sí. Solo si entrena fuera pero, de cerrado. Sí, sí, pero por eso que le dejan entrenar fuera, pero bueno. Dentro ya sabemos que no. Ni jugar ni nada. Así que a ver cuál es el momento de los Nets, ¿no? En este caso. Bueno, estaban diciendo que a lo mejor entrenar a partir de ahora sí. Porque al ser un recinto privado. Es que a mí me suena de que le habían dicho que podía entrenar con equipo, por lo que tú dices, al ser un recinto privado no, sí podría. Aún no se lo han, o sea, aún no lo han confirmado, pero sí que estaban mirando esa fórmula para dejarles entrenar. O sea, para dejarle que entrene. Así que veremos qué hace Brooklyn, ¿no? Y qué hace Durant en este caso, que es el que yo creo que dijeron la semana pasada, ¿no? Que había intentado hablar con Kai para que se vacunara. Sí, fue el que anunció que Kyrie Irving se iba a vacunar. Sí. Hace dos, tres semanas. Es que antes de empezar lo estábamos hablando, decimos. Pero joder, si habían dicho que ya se vacunaba, no sé qué, y todavía sigue el tema que no. Y pues vaya elemento, macho. Y luego encima la mayoría no quiere, de los que no se vacunan no quieren que se sepa. Wiggins, que era otro de los ultras, ya se ha vacunado por obligación. Y esta noche juega precisamente Filadelfia y los Nets. Lo que pasa es que juegan en el Fargo, quiero recordar. Con lo cual... Con lo cual podría jugar. Podría jugar en principio. Pero bueno, si no viene por el Fargo, tampoco le vamos a echar de menos. Bueno, pues venga, vamos a votar los ala pivot. Venga, vamos con ellos. Pues ahí tenéis la lista de 15 candidatos. Está Aaron Gordon, Anthony Davis, Sabonis, Draymond Green, Anteto, Jamal Green, Jeremy Grant, John Collins, Julius Randle, Olynyk, Pascal Siakam, Robert Covington, Thaddeus Young, Tobias Harris y Zion Williamson. Esos son los 15 ala pivos que hemos elegido para la lista. ¿Os falta alguien? ¿Os sobra alguien? Bueno, sobran más que faltar, ¿no? Sí, sobran más que faltar. Lo que pasa es que hacemos la lista amplia, pues para que, bueno, haya más representación, pero vamos, yo creo que hay listas que 7, 8 y otras incluso menos. Para quedar los 5. Sí, ahí pero, bueno, siempre está bien. Que... A mí, cuando lo sabes que siempre lo miro en la ESPN, ¿no? Las posiciones, y a mí en esta me costó meter a la pivots. Pero bueno. Porque sobre todo en el tema de estadísticas, ¿no? Porque lo que te vas fijando son las estadísticas que va haciendo cada uno. Y hay alguno que no pase el corte. Pero bueno. Bueno, si al final recordemos que vamos a sacar 25 jugadores. De momento 26 porque ha habido un empate en los bases, en el quinto puesto. Uh-huh. Y luego de esos 26 haremos una votación de los 10, ¿no? Sí. Hacemos ya el top 10 y ya está.
Bueno, empiezas Aníbal, por ejemplo, tú o yo. Vale, perfecto. Bueno, pues los cinco a las pivots que cogería yo son Giannis Antetokounmpo, por supuesto. Anthony Davis. Domantas Sabonis, Tadeusz Jones y Julius Randle. Me dejaría fuera por muy poquito a Draymond Green. Me ha sorprendido la de Tadeusz Jones. Y Randle incluso a mí. Incluso Es Randle. que, es, a ver, Draymond Green para mí estaba por encima de Randle, pero como el año pasado me gustó mucho Randle y Draymond no le vi tan bien. Entonces le doy ese punto de ese voto de confianza a Randle para esta temporada. Y Tadeusz, bueno, lo hemos tenido aquí en Chicago y aunque no sean tan tangibles sus en estadísticas, en lo que no se ve. Es uno de los jugadores que más aporta de la liga y yo creo que se merece estar ahí. Pero sí que pienso que hay mejores, pero que él entra por eso. O sea, él le meto por eso. Sí, la verdad es que esta es una de las posiciones de las más flojitas, ¿no? Sí, aquí ya yo creo que yo voto más por gusto que por a lo mejor lo que votaría por calidad, pero por eso, porque tampoco veo una que haya alguno más claro, o sea, quitando Giannis y Anthony Davis. Sí, son los dos. Sí, es que hay Ya dos. lo demás es gusto. Sí, creo que estamos hablando. Hay dos por encima del resto y ya lo que tú dices, Aníbal, un poco lo que a ti te guste o lo que cada uno vea, ¿no? Muy bien. Venga, Carlos, ¿te animas? Sí. Bueno, yo he puesto en primer lugar a Anteto, porque después de la final que hizo, o sea, yo era de los que opinaba que caballo que entra y no mira más allá, pero después de la final que hizo realmente, creo que ha dado ese paso adelante del que ha mostrado que es no es tan tarugo, o sea, que oye, sabe habituarse al juego. O sea, para mí creo que. Y a ver, y los últimos MVPs lo dicen, es un jugador superlativo. Luego, Anthony Davis, a pesar de sus lesiones, es un Y a jugador. pesar del ser de los Y Lakers. a pesar de ser de los Lakers, es un jugador que cuando está sano y cuando trabaja, porque también opino que los Lakers está siendo un poco perro, o sea, lo de entrenar parece que no va con él, o sea. Pero cuando es un jugador que, a ver, cuando está sano y cuando se pone, es muy difícil de parar. Luego aquí he puesto como tercero a Jeremy Grant, porque bueno, yo lo tuvimos en Denver. Es un jugador que defiende, o sea, es un élite en defensa. En ataque, cuando se le da el balón, se lo ha demostrado en Detroit. O sea, es un jugador que puede anotar desde bastantes puntos de la pista. O sea, es un jugador que realmente podría ser ese segundo escalón de jugadores que en tu equipo siempre necesitas. Y nosotros, bueno, lo sentimos el año pasado. Y luego, en el cuarto, lo he puesto más por sentimiento y por lo que fue hace 2 años y hace 3, y por lo que puede ser, porque el año pasado han habido muchos problemas mentales y físicos por el tema de Tampa, es Siakam. O sea, no olvidemos que hace 2 años y medio se hacía el debate incluso con quién era mejor, si Anteto o él. Pasa que el año pasado tuvo muchos problemas personales, muchos problemas mentales con el tema de estar lejos de la familia en Tampa y el rendimiento fue muy pobre, pero ha demostrado que también defiende bien, ataca mejor. Y luego aquí tengo, en el quinto tengo a una duda. Sea, estoy entre Zion y Sabonis y yo me decantaría más por Sabonis porque, bueno, lo hablábamos antes en el off, Zion. Atacando es fuera de serie, bueno, fuera de serie abajo, o sea, es imparable, pero defiende poco o nada, más allá de lo que le permite su cuerpo, que hace que no pase nadie por delante. Y a mí de momento no me ha demostrado demasiado. En cambio, Sabonis, igual el problema que tiene es que no está en el lugar adecuado.
porque es otro jugador que ataca bien y defiende bien. O sea, es un jugador que defiende muy bien y ataca muy bien. Entonces, para mí, la quinta posición estaría entre esos dos. Igual me decantaría un poquitín más por Sabonis, pero me cuesta. Estoy ahí entre esos dos. Vale. Yo he puesto en Denver, ¿eh? Hombre, es que el máximo referente que tienes ahí de Denver es Aaron Gordon y sabemos que no es precisamente tu amor platónico. No, y a ver, o sea, no creo que de momento, aunque la pretemporada no ha empezado mal, no está al nivel de los otros. O sea, y a Michael Green me parece no un insulto para los ala pívots de la liga, pero es aquello de que es el Colin Sexton del grupo. Me parece llevar los mismos votos que Colin Sexton. Bueno, nunca se sabe. Pues a ver, hay que claro. Ojalá experimentas este verano una mejora increíble, ¿no? Ojalá, pero lo que he visto de pretemporada de momento parece más una involución, desgraciadamente. Bueno, que además tienes a dos jugadores de Denver entre los 15 elegidos. ¿O te quejarás? Sí, sí. Y el que querría no está. Que es el que está al lado de Michael Green. El que yo querría no está. Bueno, venga, continúo yo mismo. Dejamos a Tiana para el final. Como queráis, bien. Venga, pues venga, yo el primer, bueno, lo apunto así ahora mismo. He puesto a Anthony Davis, Anteto, Damon Green, Zion y Sabonis. O sea, bueno, Anthony Davis y Anteto sin discusión. Ninguno de los dos. Damon Green lo he puesto porque me parece que es el alma de los Warriors y me parece que tanto en ataque como en defensa pues cumple sobradamente, ¿no? Sabonis, pues más o menos lo que habéis dicho, ¿no? Un tío que está siendo en los últimos años All-Star y ha mejorado considerablemente en ataque y en defensa y debe estar entre los cinco mejores. Y a Zion lo he puesto porque yo creo que, aunque no defienda mucho, pero bueno, en ataque es que es imparable ahora mismo, ¿no? Así que yo creo que debe estar al menos entre esos cinco jugadores. Bueno, pues yo vi la lista, yo siempre la veo por filas y voy analizando así un poco tal. ¿Qué pasa el petidito este? Vale, bueno. Y bueno, realmente solo hay dos que considero que están muy por encima del resto, que son Anteto y Anthony Davis, como hemos creo pensado todos. Y luego he dicho, ¿cambiaría Tobias Harris por alguno del resto? ¿Por alguno de todos los demás? Y la verdad es que unos defienden mejor, otros a lo mejor tiran mejor tal. Yo no cambiaría a Tobias Harris por ninguno. Podría decir, bueno, pues este a lo mejor más o menos le viene de un nivel parecido. Entonces yo votaría por Tobias Harris. Y los únicos que a lo mejor estaría yo más cerca de cambiar sería Jeremy Grant, que como dices Carlos es un jugador top defensivo y en Denver era más de estar ahí esperando al tiro de tres y tal, pero ahora en Detroit que ya ha bajado el balón al suelo y bueno, se ha visto otra dimensión del jugador que es. Entonces yo le votaría a Jeremy Grant. Y luego a Sabonis. Lo único que a Sabonis le veo más de pivot y eso. Pero bueno, yo me veo mucho partido de Indiana y me parece un jugador magnífico que hace muchas cosas en el campo. Defiende, genera juego, rebotea. Bueno, me parece un jugador muy completo. Aunque ya digo que me gusta más de pivot. Así que me quedaría con esos cinco. Hoy no tenemos a Booper, ¿no? Para que... Casi siempre. Casi. Sí que tenemos dos noticias de última hora. Uno, que los Atlanta Hawks no van a conseguir el número uno del draft porque han cortado a Jalil Okafor. O sea, ya no van a conseguir el número uno del draft. Y que LiAngelo Ball ha firmado un contrato con la J-League.
Va a estar en el próximo, en el draft del próximo 23 de noviembre. Candidato para los Charlotte Greensboro. Joder. Dios mío. Bueno, ahora vemos algunos movimientos de estos de cortes y eso que ha habido en las últimas horas. Bueno, pues vamos a ver cómo van las votaciones. Venga. No creo que haya muchos cambios de... Mira. Jeremy Grant. El número 5, Jeremy Grant, con el 46% de los votos. Este es uno de los que no me importaría que hiciera el trade Filadelfia con Detroit y que entrara. En cuarto lugar, Tobias Harris, con un 46%. También están empatados a 46-46. Sí, están empatados a votos. O sea, he puesto antes a Tobias Harris porque en referencia a ti, Ángel. Gracias. De los 6, tío, lo voy a poner por encima. No, ya, pues que... lleva lo mismo, creo que ha sido la una cuando lo he mirado, lleva el mismo número de votos. Pues que sepas que Gran le tengo mucho cariño porque también fue del proceso. Bueno, este fue un traspaso. En cambio, Gran fue elección de Filadelfia. El número 3, Domantas Sabonis, con el 53% de los votos. El número 2, Anthony Davis, con el 84%. Bueno, y el número 1 está cantado, ¿no? Sí, es un teto. Con el 92%. Yo creo que ha habido una persona o dos, no creo que es una, que no lo ha votado. Bueno. Otro insensato. O uno de los mismos que no han votado los aleros a Kevin Durant. Un lebronista. Hay mucha diferencia. Bueno, estos son los 5 que elegí yo. Que digo, no sé, que hay mucha diferencia. No sé si, mírate la presentación porque acabo de poner los votos. No sé si lo tienes ya. No sé si te lo he actualizado online, así por así decirlo. Tendría que dejar de compartir y a ver. No, me sigue saliendo la misma. Vale, pues nada, pues te lo digo. A ver, espérate, me conecto al Drive y lo miro. No te preocupes. Así es que no estoy aquí, en serio. A ver, aquí. A ver, vamos no, a ver. No puede ser. No puede ser. No puede ser que. Venga, manifiéstate. Claro. No puede ser que, a ver, vale, que ya Michael Green nos compró que no haya ningún voto. Pero que Olynyk tenga más votos que Aaron Gordon. Que tenga 0 votos Aaron Gordon. A ver. Olynyk tiene un voto. Por eso mismo que Olynyk tenga más votos. Mira, el que no ha votado Anteto ha votado Olynyk. El voto que le falta. Mira, que ya lo tengo, he salido y vuelto a entrar. Sí. Lo comparte y así se ve, lo vemos todos. Es que me ha picado Carlos. Mira a Carlos, claro. Se ve ya, ¿no? Sí, sí, se ve. Pues ahí lo tenéis. Está Zion también por ahí, cerquita. Te ha dado yo un voto. ¿Tú ya has votado Aníbal o todavía no? No he votado. Ah, o sea que hay otro insensato por el mundo. No, pero si os dais cuenta, Zion ha tenido un voto más y entiendo que está igualado con Tobias Harris y con Jeremy Grant. Desde que lo he puesto esta mañana a la una, pues ha votado una persona más. Sí, salvo los dos primeros que están destacados. Están decididos prácticamente los dos primeros. Sí. Y casi Sabonis, casi muy mal se le tiene que dar para que no recibiera algún votillo más. Sí, pero de todas formas, están ahí en 4 votos. Sí. Williamson, Radley, Siakam, Sabonis, Tobias Harris, Draymond Green y Jeremy Grant. Bueno, ahí puede haber todavía mucho movimiento, ¿eh? Desde el tercero al quinto puede entrar cualquiera ahora mismo. Sí. Menos los que están ya descartados, vamos. Así que esos son de momento los. Curioso esto de las rotaciones. Sí, porque es que ya digo, cada uno tiene sus gustos y sus fobias, ¿no? Sí, que, efectivamente. Claro, igual que Carlos no vota a nadie de los Lakers, a Anthony Davis. Ah, oye, ojo, ¿eh? Estás ahí. Y Aníbal a votar a Tadeusz Jaun, de es jugador de Chicago.
Bueno, quien esté viendo el programa y quiera decirnos sus votos, pues los comentamos también. Mira, Canadian Chacha pone que Joe Harris puede ser ala pivot. Qué padre. Joe Harris puede ser lo que quiera. Pero no. La acabaré comprando la camiseta. Bueno, hombre, la verdad es que en la NBA actual y en los Nets en particular, pues yo creo que el ala pivot puede ser cualquiera. Sí. Bueno. Pasamos a las noticias, si tenéis alguna cosilla o algo. Sí. O algo de Simmons, que lo has anunciado. Sí, de Simmons había bastantes cositas. Bueno, esta tarde ha salido. Espérate, voy a dar compartir la presentación, la cambio. Y así la podéis ver también. Porque yo todos los días voy apuntando cosillas y tal. Entonces, lo que pasa es que esta tarde ya WOP. No, mientras vas apuntando cosillas, decimos, no cosillas de, en general de la NBA. Vas apuntando cosas, decimos. Claro, es que el otro lo deja vosotros ahora. Había Pitcher Report y están haciendo otra vez. Posibles fichajes, posibles trades, y en una buena parte salen Irving y Simmons. Sí, claro. Bleacher Report el otro día sacó un trade que involucraría a Portland, a Sixers, a Sacramento, y a Nets, si no me equivoco. Creo que, no, y a Washington. En el que acababa en Sixers, Bradley Beal y Damian Lillard. O sea, eso ya sí es un poco la olla. Es que yo lo que estoy viendo aquí son más, no son tan ilógicos. Joder, es que no te digo yo lo que llevaban encima los que miraron para hacer ese traspaso. Bueno, es como este que están hablando aquí, que tengo en pantalla, ¿eh? Dice un 33, dice: los Mavericks reciben a Christian Wood, Eric Gordon y Davis Bertans. Washington recibe a Porzingis. Y Houston recibe a Josh Green, Moses Brown, Kyle Kuzma, Maxi Kleber, la primera ronda Protected Lottery del 2025 vía Dallas, o sea, una locura. Mira, te voy a decir exactamente cómo era el trade. Sixers recibe Lillard y Bradley Beal. Nets recibe a Darren Fox, Kentavious Caldwell-Pope y la segunda ronda de Filadelfia. Portland recibe a Ben Simmons, Harrison Barnes, Seth Curry, primera ronda de 2022 de Filadelfia y primera ronda de 2023 de Filadelfia. Washington recibe a CJ McCollum, Buddy Hield, Tyrese Maxey, la primera ronda de 2024 de Filadelfia y la segunda ronda de 2024 de Sacramento. Y Sacramento recibe a Kyrie Irving, Tobias Harris, Nasir Laite. La primera ronda de 2026 de Filadelfia y la segunda ronda de 2022 de Brooklyn. Oh, yo me he perdido, ¿eh? Sí, también. Yo a partir de. Pero bueno, ya cuando he dicho. En Portland. En, sí que será Lillard y. ¿Qué has dicho? Lillard y Bill en Sixers. Pobre Embiid, ¿no? Ahí sí que no iba a rajar bola. Estás muteado, Ángel. Sí, y digo que ahí salen. Tobias, Simon, Masi, Curry y no sé si me he dejado alguno. Igual no ficha de nosotros. Tobias Harris, Tyrese Maxey y Seth Curry. Y Ben Simmons. Claro. Claro. Cuatro no sé, por dos, no sé si me cuadra. A ver, vaya dos, pero bueno, pero decimos, o sea, Embiid no creo que se vaya muy contento, ¿eh? Porque le iban a pasar la bola a lo que yo me sé. O sea, ya en teoría de Bill ya pasase la bola uno a otro. Pues un escándalo, pues imagínate con Embiid. No, mira, hay que hacer uno que no es tan loco, que es uno directo con los Spurs, Kyrie, o sea, que Irving a los Spurs y Brooklyn recibe a Dejounte Murray y Thaddeus Young. Entonces, bueno, no es tan. Tal locura, pero bueno, no veo yo a Popovich con Irving. En su última temporada. Sí, no veo. Esto del Bleacher Report están. Eso, y aquí, Ben Simmons, Randy Los Ángeles, es la última.
Los Clippers reciben a Ben Simmons y Filadelfia recibe a Terrence Mann, Eric Bledsoe, Luke Kennard, Keon Johnson. La primera elección del 2028, segunda ronda de, o sea, picks de segunda ronda del 22, 23, 24, 25, 26. Esta, o sea, yo quiero trabajar aquí más, pero no por el sueldo, sino por todo lo que... Todo lo que se consume. Y todo lo que se consume, porque Dios mío. Bueno, os hago un poco resumen. Desde el jueves las posiciones eran Simmons, pues que quería el traspaso. Su representante había estado hablando con el sindicato de jugadores a ver si era era normal que le tuviera que pagar tantas multas, y si en algún momento las podría recuperar. En todo este tiempo, estos 3-4 días se ha sabido que Simon había vaciado su casa de Filadelfia, había empaquetado ya todo para largarse, bueno, se lo había llevado todo en principio entre un trastero y Los Ángeles. Y bueno, tras enterarse Rick Paul del tema de las multas, pues bueno, yo creo que ya han empezado a retroceder un poco en la posición tan drástica, y en estos últimos días había habido bastantes reuniones entre Morey, River y a la gente de Simmons. Y hoy, bueno, ya han aparecido las noticias de WOP que el tema está como bastante cerquita de que vuelva al training camp. Esto no quiere decir que no vaya a ser traspasado o incluso que ni vaya a jugar en el momento. Lo único que, bueno, va al training camp y por lo menos le seguirán cayendo multas. Al training camp ya justito, ¿no? O sea, ya va a presentarse para el principio de temporada. Sí, porque empieza... Porque el training camp quedan 3 días, 4. De todas formas, si os acordáis en uno de los episodios de los despachos del Fargo, comenté la táctica que del Rick Paul este con, ¿quién eran? Tristan Thompson y J.R. Smith, ¿no? Que aparecieron en el training camp la última semana, pues es que está hecho lo mismo. Sí, pero es que es lo que dice Aníbal, si acaba, porque el lunes que viene empieza la NBA, el martes sí, que empieza. Creo que el jueves son los últimos partidos. Por eso digo, ostras, bueno, sí, presentarse para decir, ¿veis? No os he dejado tirados. Entonces, el cerdito Ben... No es que estemos llamando cerdito a Ben. Está ya por $720,000 de multa y esta noche ya va a ser el millón. Ahora, yo creo que lo que más le afecta no son esos 720,000, sino los 8 kilos que le han dejado bloquearse la cuenta. Yo creo que a ver, eso es lo que pica. Sí, claro, pero si no juega en el primer mes de competición, tiene una multa de 7,2. Eso pica un poco, sí. Claro, que prácticamente todo lo que le han retenido ya estaba... Se lo ha comido, ¿no? Claro, se lo ha comido. Claro, entonces, un momento bueno para hacer los trades es mediados de diciembre, el 14, el 15, por ahí, que es cuando ya todos los agentes libres que han firmado este verano pueden ser traspasados. Con lo cual, aumenta las posibilidades de posibles traspasos. Y claro, si no le traspasas, fíjate, hasta medio de diciembre, vamos, va por los 10 millones por ahí. Y se han oído mucho, bueno, estos días se escucharon antes, hace un par de días, Borland, que decía que Borland había rechazado una oferta de Filadelfia en la que cambiaban a pelo a Simon por McCullough. Y 6 pick, 3 directos de primera ronda y 3 las más favorables. Derecho a intercambio, vamos. Y que Portland la había rechazado, eso decían. Que yo no me lo creo esto. Y ahora parece ser que Simon no le importaría ir a Sacramento. Ha aceptado un trade con Sacramento. Y se rumorea de Buddy Hield y Davion Mitchell, que es el rookie que han elegido este año en el draft, de Sacramento. A mí... Walton, qué bien con Luke Walton, qué bien se lo puede pasar ahí. A mí, sinceramente, si fichas a Simon,
pues te interesa quedarte con Buddy Hield, porque te interesa tener buenos tiradores, no sé. Yo creo que antes daría, metería a otro jugador. Sí, incluso pero es Fox. Bueno, pues que Fox, a ver. A ver, a Fox no lo van a meter. Eso ya seguro. Y Buddy Hield es que ya ha tenido problemas con Luke Walton. Entonces tampoco les interesa que se quede ahí exageradamente mucho más tiempo. Ya se lo han intentado sacar en varias ocasiones y no han podido. Ahora es el momento. Y más para traerse una estrella como es Ben Simmons. Pero es que el problema está, decías tú, problemas de Hill con esto, con Walton. Pero es que el problema es que, a ver, ya puedes llevarte a Jordan a jugar allí, Jordan en su prime, que Luke Walton le hace parecer, ¿sabes? Le hace parecer Simmons en playoff. O sea, es que es Luke Walton. Ostras, es que es... Sí, sí, pero que al fin y al cabo Luke Walton es el entrenador de de Sacramento. Y lo que tienen que hacer es, pues, un jugador que no se lleva bien con Luke Walton lo tienen que sacar para ponerle a uno con el que pueda mejorar el equipo o él diga que puede mejorar el equipo. Entonces, si Ben Simmons es eso, acabará Ben Simmons es el mejor destino para Ben Simmons. Pero bueno, he puesto el Dream Machine. ¿Qué consideraría justo? De Sacramento. Esto es bajo la hipótesis de que no va a haber un tercer equipo, que tampoco habría que descartarlo. Yo es que Buddy Hield sí que lo veo. Sí, Darren Fox seguro que no. Y es que Davion Mitchell tiene muchas esperanzas en él, entonces también me parece... Sí, pero Filadelfia solo con Buddy Hield no te lo va a hacer. No, sí, sí, no estoy diciendo, estoy pensando otro, pero no veo... Puede meter a Bagley. Bagley. Christian Thompson. No sé si Filadelfia... Bueno, a lo mejor Filadelfia, por tener ahí un 4 o 5 alto y poderoso físicamente, bueno, a lo mejor de relleno no te dirían que no. Pero solo Buddy Hield y pues... claro, que Filadelfia... Pero es que Davion Mitchell, ¿cuánto cobra? ¿4,6? Mitchell, sí. 4,6, sí. Sí. Es que también, ¿qué suman los dos? ¿26 millones? Sí, pero igual tienen que no tengan algún tipo de... O que tengan despido salarial, o que tengan algún tipo de... Sí, entraría a pelo. Buddy Hield y Mitchell entrarían. Pues que yo de Davion Mitchell, es que yo creo que se equivocan, ¿eh? O sea, quitarte de encima a un rookie que, además, parece que tiene bastante, bastante calidad y futuro. Uf. Que Buddy Hield sí, pues que ostras. Pero también tienes que pensar una cosa: si Sacramento coge a Simon es porque quiere competir y Mitchell al final, pues. Pero es que Davion Mitchell les da un plus en defensa, sí. Que les falta aún, mucho. Aún siendo un jugador que ha pasado, creo que este era de los 3-4 años en la universidad, ¿no? Y aún así, pues no deja de estar un poco verdecillo. Es que el problema yo lo veo, además, tiende a si algo tiene Sacramento, son las dos posiciones, digamos, de base y escolta titular, las tienen muy bien cubiertas con Fox y Haliburton. O sea, yo creo que son las dos posiciones que mejor tiene resuelta, o sea, porque sí. Fox es un jugadorazo y Haliburton en su primer año ha estado ahí peleando el rookie, a ver, y tiene un... A priori parece que tiene un techo bastante alto. Entonces, claro, es un poco lo que decías tú en su día, que sí, que Simmons es un jugador top. Pero ¿qué decías tú con lo de meter a un base top ahora mismo en Filadelfia? Que cortas la provisión a Maxi. Claro, aquí si le metes que te juegue de dos Simmons, o que te juegue de uno Simmons y dos Haliburton, igual le cortas la progresión a Fox, la cortas a Haliburton. Es por eso que digo... Pero, por ejemplo, Haliburton, Fox y Simon pueden jugar juntos. Que juegue de tres, Simons, jugando de tres, lo único. Bueno, si al final es como con Buddy Hield, que decían que a lo mejor probaban con quintetos pequeños, es más complicado, Fox y Haliburton. Pero con Simon, pues ya estás compensando esa falta de altura.
Sí, sería jugar de tres, pierdes el tiro, pero sí, pero juega de tres. Es que es eso, es que si no, si quieres jugar de base sí o sí, creo que es tal, pero bueno, yo aquí, Bagley también ha tenido bastantes marrones, pero yo más que meter a Devon Mitchell, igual Marvin Bagley, porque también ha tenido más de un marrón, que con la franquicia el padre siempre está liando. Por sueldo, yo creo que entra, son 33 Sí, millones. entraría perfectamente. Vamos, prácticamente es el mismo salario. Seguramente Philadelphia tendría que meter a uno de estos que cobran poco para hacer una ficha en el roster. Y Pues justamente Bagley es un. un jugador que yo creo que para poder crecer tiene que salir de Sacramento. Un Paul Reed o algo así, que juega más en la posición de Bagley. Y te daría perfectamente, vamos. Sí, es que es eso. Es que Lo que pasa es que yo es que creo que Filadelfia, Buddy Hield no me da que no lo quiere. pero es que es quitarte un marrón por Salvo marrón. que vaya acompañado de un Haliburton, por ejemplo. Ya, pero Haliburton no te lo van a dar. A ver, o sea, ahora mismo, aunque quieras competir inmediatamente, se sabe que Sacramento ahora mismo no está para ganar un campeonato. O sea, ni para meterse, digamos, en el oeste, aunque fichara a Simmons, hay equipos todavía en playoff que le pueden tal. Entonces, quitarle encima a Haliburton, que es un jugador de futuro, que ha funcionado bien, a Davion Mitchell o a De'Aaron Fox, te quitas a Hill, que ya se ve que es un producto acabado en Sacramento, pero que tiene nivel, y Bagley igual. Bagley no es un número 3 del draft y que más allá de los problemas que tiene con la franquicia y con su padre, es un jugador que igual puede rendir en otro equipo. Yo lo vería justo, porque al fin y al cabo te estás llevando a dos jugadores de clase media alta por un jugador top. Pues con esto creo que mejor la oferta de Indiana, salvo que metas aquí tropecientos pip. La oferta de Indiana era, a ver. La Brogdon, Sí, pero vamos a meter a Indiana. Vamos a quitar a Sacramento. Una oferta que se escuchó durante el fin de semana era Michael Brogdon. Habían metido a TJ Warren, que recordemos que anda lesionado y no sabemos qué va a ser de él. Y el rookie de este año, Isaiah Jackson. no, Chris Duarte, que no me sale el nombre. Sí que es cierto que, bueno, a ver, dos jugadores de Filadelfia tendrían que pasar también a los Pacers. Bueno, pero ahí tienes un Paul Reed que a ti te cae tan bien, que puedes meter ahí. Uno sería Paul Reed, seguro. Y el otro un Cormaz, alguno de estos, o un. No, es que Colmar es de los que no puedes mover hasta Ah, diciembre. vale. Es que el problema de hacer a los trades es que hay muchos jugadores que no puedes moverlo. ¿Qué te has traído? Pues te has traído un ala pívot lesionado, un base y un escolta o así. Entonces, bueno, no sé si Filadelfia estaría, fíjate, dispuesta a meter ahora mismo a Isaiah Joe o a Milton o a Springer, alguno de esos tres yo creo que metería. Springer es el novato de este año. Si Mori considera que mejor Duarte que Springer. Bueno, lo que pasa es que uno tiene 24 años y el otro tiene 19. Bueno, era esta oferta, estos tres jugadores más un pick de primera ronda, lo que se había salido. A mí me sigue gustando más la de Sacramento. Sí, yo es que, bueno, es que Warren es una incógnita. No sabemos cómo estará. Pero con el roster de Filadelfia te viene mejor tener un ala pívot o un alero alto. Por eso os comentaba lo de Jeremy Grant, que al final Filadelfia necesita meter un tío de más de 2 metros ahí en el 5 inicial.
Entonces, bueno, y por lo menos Brogdon, aunque es base y le metas, pero es un base grande, de hueso ancho, como decimos nosotros, ¿no? Te defiende bien, es un gran generador de juego, tira bien. Bueno, a mí Brogdon dentro de los bases me gusta mucho. Y Filadelfia anda muy escaso de generador de juego, porque es que bases, no tiene ninguno, vamos. Bueno, lo único que tiene es el del contrato dual, Grant Rier, este, como se pronuncia. Sí, pero si tienes que jugártela que tu base titular sea Grant Riller. No, eso no, es un contrato dual, no va a jugar, entiéndeme. Pero que quiere decir que el único base puro, base que tienes es ese, ¿no? Hostia, bueno, es tema de directivas aquí de Orlando, que acaba de nombrar asistente al general manager Anthony Parker. Que estaba en Toronto, Matt Joy, vicepresidente de operaciones, y uno que no soy capaz de pronunciar, general manager de los scouts del equipo, vale, del segundo equipo, a Dentugi, a Depipe. O sea, no me preguntéis por él porque no lo sé. Es que van saliendo aquí noticias de vez en cuando ya últimamente. Oh. Y ahora mismo Rich Paul. Ah, espérate. Y que Rich Paul justamente se retira de la demanda. Pero bueno, él no. Es por el tema que tiene Rich Paul con Nerlens Noel. Pero claro, aquí pone que se retira de la demanda, pero si la demanda era de Noel a Rich Paul, ¿no? O había Sí, demanda. De no, en uno al principio era, otro. a lo mejor ha habido después demandas cruzadas, pero en principio era Noel el que le había demandado a Rich Paul. Aquí lo que dice es que Rich Paul de Clutch Sports acaba de notificar el removal, o sea, que se retira hoy del movimiento de denuncia a Nerlens Noel en el Tribunal Federal. Noticia de hace nada, pues 10 minutos. Perdonad, es que me hacen aquí los Nada, tranquilo. mensajitos. Me mandan algunas noticias. Los esperan cortado a Lucas Samanich. Me ha Sí, sorprendido. dicen que es por tema de actitud. Que no le gusta entrenar, no le gusta. Y tiene una actitud de pasota. Actitud ¿Quién era este que nunca? De Allen Iverson, que tampoco le gusta entrenar. Ya, pero bueno, había una ligera diferencia de nivel entre uno y otro. Porque si Sí, antes sí, dices, sí. oye, Allen Iverson, Kyrie Irving, ese tipo de jugadores pueden decir, oye, sin entrenar sigo siendo jugador top. Pero claro, Samanich. Es que tampoco le ha dado bolilla Popo. Pero es que Igual se es ve que por lo eso. eligieron ya así. Lo eligieron sabiendo los problemas de actitud que tenía. Y dicen que ha sido la equivocación de ellos haberlo elegido. Pues hombre, yo Sí, no lo ya sé. sabéis cómo es. Un error tremendo, ¿no? Por su parte. Es que efectivamente, si realmente es así, chaval, que no lo sé, no tengo el gusto, Claro, pues si es así. claro, si tú tienes un informe que ya te dice que no le gusta trabajar, que es un poco pasota y tal en los entrenamientos, para que lo fiches. Pero bueno, Claro. igual piensas que en el momento en el que llegue, vea el equipo y tal, pues Ve oye, ¿sabes? San Antonio, que es un solar y se va a venir para arriba. No, pero no que se venga arriba, pero ostras, el hecho de que No, entrene pero Popovich, joder, que se entrene. no, es que ya solo el hecho de que te entrene Popovich y sabiendo San Antonio lo bien que trata a los jóvenes y lo bien que evolucionan ahí, ya tienes que tener los cojones suficientes como para centrar la Ya, cabeza y decir, pero que me voy a comer el mundo. quien no le gusta Anima. entrenar, no le gusta entrenar, da igual quién le entrene. No. De tal forma, yo ahí lo de que cuidan mucho a los jóvenes y tal, a mí me parece que San Antonio llegan y el primer año no juegan en la NBA, juegan en el equipo vinculado de Giri. Entonces, pues es muy motivante no San Antonio para los jóvenes. Desde que está Popovich, todos los jóvenes han pasado por G League.
Claro, el primer año no juegan ninguno. Y San Kawhi Antonio Leonard tiene paseó por G-League. Tony Parker tampoco, ¿se ha visto el Tony documental? Parker pasó por G-League. Tim Duncan pasó por G-League. Es que me parece... Claro. Es que, a ver, es que depende de quién te llegue. Si claro, te llega depende de lo evolucionado que esté el jugador. Samanik vale, pero no podemos comprar... Pero vamos a ver, a mí me parece muy bien que pasen por Ilío, jueguen partidos, se suban, bajen, tal. Pero es que San Antonio tiene un roster lamentable. O sea, que le puede dar minutos en la NBA también a la gente y no se lo da. El año pasado él tiene muy buena pinta, tampoco ha jugado muy poco. A ver, ¿cuánto jugó el Samanich este el primer año? Bueno, supongo que el año pasado jugaría nada, pero... Mira... En la 19-20, porque este quiero recordar que fue el pick 1 de San Antonio, ¿no? De hace un par de años. El primer año jugó 3 partidos, macho. 16 minutos por partido. Es que 3 partidos, pues tú me dirás. El año pasado jugó 33. 3-4, titular. Quiero recordar que le vi algún partido en la G-League, esta de la burbuja, que le bajaron y no me pareció mal. Bueno, pero ya son 30 partidos más que la primera temporada. O sea, ya te han dado menos minutos, pero es claro, si también llegas ahí y desde el día 1 te la trae al pairo esto de entrenar, eso pasó mucho con Ezonja. Se ve de que Ezonja lo cortaron porque cuando llegó, creo que estaba en Portland, ¿sabes? El año pasado, dijeron que el tío no entrenaba, que lo que era un fanboy de Carmelo. O sea que lo cortaron porque ya estaban hartos de Ezonja. O sea, es de más lejos y también tiene fama de, bueno, en el Barça se le quiere mucho porque es un tío que siempre habla en las redes, muy culé y tal, pero un tío que también aquí entrenaba poco o nada y que la NBA también ha entrenado poco, nada o menos. Por eso que, a ver, no puedes llegar a la NBA y ya más siendo... ¿Qué pick fue del draft, has dicho? El 19. Sí. Tampoco puedes llegar siendo un 19 del draft diciendo, oye, voy aquí a comerme el mundo, a ser titular, ¿por qué no? O sea, fíjate, nosotros tenemos el ejemplo, yo no sé lo que va a jugar este año Bones Highland, tiene muy buena pinta, pero en cuanto llegue ya mal y tal, yo creo que va a jugar poquito. Y es un chaval que tiene... Pero ese es otro destino malo para los novatos, yo creo. Pero es que no sé yo ahora mismo destinos así más allá de Oklahoma. Porque fíjate también, Pritchard en de esto, en. Joder, no sé el nombre. En Boston tampoco ha tenido algún partido y tal, pero tampoco ha sido un jugador que es que haya jugado como titular. Bueno, yo voy a mirarlo. En el titular, pocos, pero sí que estaba en la rotación habitual. Jugó 66 partidos. ¿Pero cuántos minutos? 19,2. 4 de titular. Bueno. Pues mira, aquí sí que... Sí, la verdad, estadísticas, a ver... De año pasado, porque... Por eso digo, hay equipos, Filadelfia, por ejemplo, es con Doc Rivers, es complicado también hacerse paso, abrir, pero bueno, tener minutos. También Doc Rivers, como está hablando de equipos, Filadelfia, de Mer, que sí aspiran a estar arriba, entonces. Pero es que incluso, es que es precisamente esos equipos de que aspiran a estar arriba, a jugar, por ejemplo, juegas con Orlando, te puede permitir el lujo de darle minutos a los novatos. O juegas con Oklahoma, o juegas con Detroit. Es decir, precisamente son estos equipos los que, a ver, la temporada es muy larga y muchos partidos, y hay partidos que te puedes permitir darles minutos. Hay entrenadores que se los dan y yo creo que la mayoría no se los da. Mira, aquí estoy viendo, mira, de los del año pasado, y cuando estoy acá, a Chihuahua, 12,1 minutos por partido. Tyshawn Alexander, 3,1. Vamos a poner aquí, mira. Cole Anthony, 12,9. No, 27, porque este sí que jugó en Orlando. Abdiya también jugó, tal. Azubique, 3,8. Claro, más allá de Lamelo,
Desmond Bane, hablando de jugadores que están en equipos pequeños. Flojitos. Sí, de... Los demás, a ver, el ejemplo muy claro. ¿Cuándo jugó Campazo hasta que se lesionó Murray? No rascaba bola. O sea, me acuerdo bueno, que... Y Campazo que es un caso especial porque no es un joven, digamos. Pero estaban los argentinos que trinaban y hasta que se lesionó Murray, pero jugaba nada, jugaba ratitos. Claro, estoy viendo aquí y salvo eso, salvo jugadores que han jugado en equipos pues pequeños, el resto son 5 minutos, 3 minutos. Edward jugó, Wiseman, ya repaso unos cuantos. Wiseman, bueno, también tuvo lesiones. Lamelo sí jugó. Patrick Williams sí jugó. Jugó. Pero que estamos hablando de jugadores que han sido puestos muy altos del draft. Claro, sí. Me estás poniendo Lamelo, Edward, pero claro, hablamos de jugadores, digamos, de clase. De la segunda, no segunda ronda, pero ya del 15 para abajo del draft, o del 10 para abajo incluso, te diría. Hombre, es que, bueno, Kongu jugó, tuvo mucho lesionado, pero jugó unos, entró en la rotación, digamos, cuando estaba bien. Uh-huh. Killian Hayes con Detroit, bueno, jugó, también tuvo lesionado. Obi Toppin, que ya era el 8, bueno, entraba en la rotación, aunque no tenía demasiado minuto. Abdilla, lo mismo. Jalen Smith en Phoenix, que fue el 10, ese no jugó nada en toda la temporada. Basel, el 11 con San Antonio, poco. Haliburton, el 12, sí que jugó. ¿Pero por qué Kira Lewis, sí, porque es que fue uno de los que... A mí, bueno, yo creo que sorprendió a la mayoría de la gente que cayera tanto. Kira Lewis. No sé cuántos minutos, no creo que... No creo que haya jugado demasiado, pero al principio de temporada no jugó nada. Luego yo creo que lo empezaron a sacar ya. Algo. Ness Smith, el 14, poco. Cole Anthony, 15, sí, jugó. Y Stewart en Detroit, sí que jugó. Al Poku, el 17, también jugó. Josh Green, el 18, no jugó nada en Dallas. Sakit Bey, sí que, el 19, sí que jugó con... En Detroit, claro, tanquear. A Chihuahua... Empezó jugando y luego no terminó jugando. Sí, eso. 12 minutos. De media jugó 61 partidos, pero con 12 minutos de media. Y a mí, a principio de temporada, que le empezaron a sacar, sí que me parece un chaval, uh-huh. Pues eso, para jugar sus 12, 13, 14 minutos. Muy, muy, muy intenso. Un chaval muy intenso jugando. Uh-huh. Luego el 21 más, sí, jugó menos de los que se merecía. El 22, el de Denver, el Nagy este. Nada. Nada, ¿no? Jugó nada. Y Hapton, no iba a jugar nada. Y Hapton el 24, lo mismo. Pues por eso digo. Hasta que traspasaron. Y luego ya, bueno, Quickly sí que jugó, Pritchard jugó, el Azubique nada, McDaniel este, no sé ni quién es, ya del McDaniel, en los Lakers. Malachi Flynn muy poco, y muy Desmond poco. Sí que jugó, salía en la segunda unidad de Memphis. Bueno. Pero pues, es lo que decimos, aquí, salvo los que han estado en equipos, más flojos que están para justamente desarrollar jóvenes, el resto de equipos que intentan meterse en playoff, pues salvo que te tire la puerta abajo, o sea, que tengas un top o que te tire la puerta abajo un Haliburton, ¿sabes? Y hasta allá de Sacramento, el resto no van a jugar, pero es que ha sido así siempre. Es que y estoy bien echando un vistazo a la segunda ronda y es que prácticamente ni han jugado, macho. No. Kenyon Martin ha jugado con Houston y poca cosa, macho. Mira, que no. Fíjate, Oturu, que le ha cortado a Chicago, el 33 del draft. Es por eso que. Bueno, de lo que queda ya podemos continuar el jueves, ¿no? Sí. Sí. Dejo ya hablando de ideas, sí, porque ahora ya está la cosa. No estoy viendo aquí, no hay nada. No, si es que ahora lo que hay es mucho corto este, hago un contrato de 10 días a este. Bah, estas cositas de siempre. Bueno, el jueves vamos a hacer una especie de PowerPoint. Que también. También lo sabemos. Para que quede más mono. Un Power Ranger de este, como le llamemos.
Y bueno, ya veremos cómo lo enfocamos. Bueno, sí, hemos hablado de ver el este y el oeste, del que ya el que hicimos ya en su día el power ranking de cada división, de cada conferencia, y ver si consideramos que deben subir o bajar. Comentarlo así un poquito por encima. Bueno, una preguntita. ¿Habéis visto a Kenny Farid en la Summer League? Porque creo que jugó, no sé con quién Sí, jugó, jugó pero que ha fichado con el con los CSK. Sí, Lakers. no le Ha vi nada el fichado otro día. por el CSK. ¿Estaba en Puerto Rico? Está en Puerto Rico, pero lo ha fichado el CSK para Euroliga. Sí, hace un par de días, fin de semana, Sí, lo sí, leí. sí. Buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje. A ver, es un ala pivot, poco tiro, pero muy, muy, muy rocoso en Sí, defensa muy atlético. y muy atlético, bueno, atlético ya por la edad que tiene que ver, pero sobre todo que en defensa es muy rocoso. Para jugar de suplente sus minutillos en la Euroliga. Porque jugar, imagino que jugar el suplente de Sengaila. No lo veo, no lo veo un mal fichaje, ¿eh? Se habló, se rumoreó el año pasado en Denver para playoff. Se ha lesionado Milutinov, ver CSK se ha lesionado creo que por un mes y medio. O sea, que lo traen yo supongo que para jugar de rotación, básicamente ahora este mes y medio que esté de baja. Sí, porque no tiene que ver. O sea, Milutinov es Es más más. 5. Y es más 5, y aparte que tiene buen tiro, tiene Sí. buenos movimientos y el otro no. El No, no, otro sí, yo creo que es. es eso para suplir un poco este mes y medio, así como puedan con Farid y a ver qué tal funciona. Bueno, ahora nada, también soltaron al francés que tenemos ahí en Denver, a Peter Cormeil o Cornell. Que ayer preguntó uno de los que es de los insiders, ¿qué pensáis de Peter Cornell? Y era todo, wave it, wave it, wave it, o sea, cortarlo, 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 o sea, es por eso. Y Bubu que se queda sin Yogi, ¿no? Yogi Ferrell, este que se ha ido a Turquía, ¿no? Me parece que ha sido, ¿no? No he visto el equipo. A ver. No sé, este también sonó para el Barça el año pasado. Yogi Ferrell, a ver. Panathinaikos. Sí, sí, sí. Panathinaikos lo ha fichado. Sí. Ha salido según esto, ha salido hoy. Sí, no, La ayer, noticia. veo aquí, ayer, Sí, lo he oficial. visto ayer. Va. Yo creo que este es un chico de Europa. O sea, yo creo que le va a ir muy bien en Europa. Sí, lo que ha dicho Carlos. El año pasado creo que sonó para Para el Barcelona, ¿no? Barça, pasa que no había money. Y sigue sin haber. Sigue sin haber, sí. Es el típico base que le falta tamaño para jugar en la NBA. Bueno. Así que yo creo que va a hacer una buena temporada. Y hoy hace 25 años que Kobe jugó su primer partido con el conjunto de los Lakers. Como efeméride. Muy bien. Y Bueno, bueno. pues nada, vamos a Hacer la raid esta y el jueves hacemos el power ranking. Sí, venga, ya el jueves ya le echamos 2 horas largas, como gusta a vosotros. Bueno, ya os podéis despedir que ya está puesta. Bueno, Venga, venga, hasta el a jueves. descansar, Hasta el hasta el jueves, jueves. hasta Chao. luego.